Mónica. Buena. ¿Qué estás haciendo aquí, Altagracia? Nos quedamos dormidos, en realidad, no sé. Ya amaneció. ¿Acostumbran a amanecer juntos? No, me refiero a la hora. En realidad estábamos muy cansados y... No, espérate. No, Mónica, tranquila, no. No eres tú la que tiene que dar explicaciones. ¿Tú te imaginas lo que le puede llegar a pasar a mi mamá si se entera? Tuve mucho cuidado en que nadie me viera. A diferencia de ustedes, que dejaron la puerta abierta, por eso entré. Esto no tiene ningún sentido. Cuando fui a tu casa... Te fuiste sin creerme. Por eso no fui al funeral. Pero me sentí muy mal por no apoyarte en este momento tan difícil. Te traje esto por no estar contigo. Una flor. Espero que dure más de un día. Más que tu lealtad, Mika. Pensé que si no me metía y los dejaba solucionar las cosas entre hombres, como les gusta decir, iban a arreglar este asunto más fácilmente. Pero bueno, basta mirarles la cara para darme cuenta que no se pusieron de acuerdo en nada, ¿verdad? Emiliano, ¿al menos le contaste a tu papá por qué golpeaste a Diego? ¡Rafael! Bueno. Llevo toda la tarde pensando en si debía llamarte o no, pero decidí hacerlo. ¿Qué pasó? Hoy vino a mi fundación una mujer policía. Una judicial de Veracruz. Y me estuvo haciendo preguntas sobre Miguel y sobre Alejandro. Está investigando sobre los monkeys. ¿Qué te pasa ahora, Diego? ¿No vas a comer? ¿Se te va a enfriar? Oye, si es por el golpe que tienes, voy ahora mismo a la escuela nada a reclamar que ver, y... mamá. ¿El nombre de Jaime Aguirre te suena de alguna parte? ¿Jaime Aguirre? Pues sí, tuve el caso hace unos meses de un señor que era... propietario de una vecindad y entró en querella con Altagracia y milagrosamente ganó. ¿Por qué te interesa? Acabas de decir que era el propietario de esa vecindad y ahora está muerto. Murió en un accidente, pero los medios casi no han querido hablar del caso. ¿Y tú cómo te enteraste? ¿Por qué quieres saber? Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono. Le estaba preguntando a alguien si encontró evidencias en el cuerpo de Jaime Aguirre. Y luego le preguntó si terminó de destruir todo lo que encontró. Jamás pensé que me iba a encontrar con esto. ¿Ustedes dos juntos? Ya le dije que nos quedamos dormidos. Abrazados. Sí, porque yo fue mi culpa. Yo no debía abrazarte. Mónica, ya te dije, no tienes nada que explicar. No, es que no hace falta que lo hagas. Después de lo que vi, las palabras sobran. Ahora entiendo por qué siempre ponías tu distancia conmigo. ¿Y por qué al principio te negabas a trabajar para mí? Ya entiendo por qué renunciaste y no quisiste regresar. Ya, Altagracia, ya. Miren, hay muchas cosas que pasaron por las cuales renuncié. Y creo que no es momento ni lugar del cual podamos hablar de eso. En realidad, Saúl está pasando por un momento muy difícil y está en duelo. Así que es mejor que yo me vaya. Sí, por favor, déjanos solos y luego seguimos con esto. Sí. Gracias. Luego seguimos con esto. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Tratas de demostrar que tuve que ver con la muerte de tu padre? O al contrario. Trato de demostrar que no fuiste tú y quiero saber quién lo hizo. Ahora entiendo por qué Mónica cuando fue a mi casa se incomodó cuando le dije que te amaba. Cuando le dije que me ayudara a recuperarte y a convencerte de mi inocencia. ¿Mónica estuvo en tu casa? Sí. Le pedí que intercediera por mí, que me ayudara, que intercediera por nuestro amor. Pero ya vi que la muy astuta hizo todo lo contrario. Voy. Oye, hermana, ¿está la señora Susana? ¿Qué pasó? Sí, está ahí con Jimena, pero pues ya ves que no se le despega. Necesito que me ayudes. ¿No puedes permitir que la señora Susana se vaya ahorita al depa de Saúl, eh? Ahí está la doña y si la ve, se va a armar. No, ¿cómo es que ahí está la doña? ¿Qué le pasa? ¿Está buscando que la maten o qué? Cálmate. ¿Qué traes? ¿Que a poco sí me vas a ayudar o qué? Saúl y tú son los únicos que creen en la doña, pero pues la neta yo no, ¿eh? Pues ya le solté la sopa a Saúl y pues es mejor que te enteres una vez, Mona. ¿De qué? Pues yo a Saúl le conté algo que me he estado guardando desde hace mucho tiempo. Por eso cuando me preguntabas por la doña, pues no te decía nada porque le tengo miedo.
¿A la doña, Majo? Sí, Mona. Cuando yo estaba en el hospital, ella me fue a ver. Pues ella me preguntó cómo se llamaba el hombre que abusó de mí. Pues yo le dije Miguel Preciado y pues ella me dijo, pues yo te ayudo. ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene de malo, hija? Que cuando ese imbécil desapareció, la doña me amenazó con fregarme si yo le contaba a Saúl que pues ella estaba detrás de Miguel Preciado. ¿Vas a volver a salir sin decirme a dónde vas, Rafael? Leticia, por favor. ¿Y quién te puso tan nervioso con esa llamada? ¿Quién es ella, Rafael? No insistas con esa estupidez de que tengo otra mujer. ¿Y qué quieres que piense cuando hablas en voz baja en el celular? ¿Eh? ¿Y siquiera me dices quién te llamó? No, fue una mujer, Leticia. Tienes que creerme. Si no te lo cuento, es solo porque no quiero involucrarte. Ni a ti, ni a Emiliano. ¿Es algo peligroso entonces? ¿Tiene que ver con Altagracia? No, no, no me hagas más preguntas, por favor. Tú sabes que para mí no hay nada más importante que mi familia. A ver, ¿y cómo por qué la doña no querría que la relacionaran con el güey este, con Miguel Preciado? Pues fue pues porque la doña dijo que se iba a encargar de esa rata y fue justo cuando desapareció. Es absurdo. No creo que lo haya matado nomás por hacerte lo que te hizo. Digo, pues te conoce bien poquito, ¿no? Pues sí, bueno, es lo que yo digo, pero de todos modos me amenazó para que me callara. Todo está muy raro. De verdad que es bien confuso todo. Ahorita que la doña, pues, está aquí y todos están en su contra, esto te va a acabar muy mal. Olvida que escuchaste a tu papá hablando de Jaime Aguirre. Son cosas sin importancia. Para ustedes todos son tonterías, mamá. Como cuando Emiliano atropelló a esa chava y nadie hizo nada. Nadie. A ver si por una tontería así no terminan todos en la cárcel. Y estoy harta de que me juzgues por lo que hago. ¿Y sabes qué? No voy a dejar de hacer mi trabajo. Y lo hago por ti, para que te sigas dando la vida que llevas. ¿Cómo seguir con mi papá? ¿Eso también lo haces por mí? Mira, Diego, cuando naciste, yo era muy joven y dediqué todo mi tiempo a Braulio, pero eso cambió. Ahora lo que quiero es cuidarte a ti. No, mamá. Ahora soy yo el que te tiene que cuidar a ti. Entonces, con más razón. Por tu bien y por el mío, por favor, no traigas a colación el tema de Jaime Aguirre. Ese tema murió aquí. ¿Entendido? Pues ya no escucho nada. ¿Será que la doña ya se fue? Pues, ¿y si se fue al cuarto con Saúl? Margarita, ¿cómo te atreves a decir esas cosas, hombre? Saúl no está para ese tipo de cosas. Se acaba de morir su jefe. Sí, nada más decía. Por favor, nada más. No sabemos si ya se fue. Solo asegúrate que doña Azucena no se salga del departamento, ¿sí? Está bueno. Ahorita te veo. Papá, Yesenia, oiga, nos tenemos que subir ahorita. ¿Y ahora qué pasa, mija? Lo que pasa es que la doña vino a ver a Saúl y no sabemos si sigue aquí en la vecina. Ay, qué mujer tan terca. Mira que venir a meterse a la boca del lobo. Si los vecinos se enteran, yo no sé. No, no, no. El problema es que si te ve a ti, Yesenia, pues yo no le tengo miedo, mamá. Pues deberías, por el bien de mi hija y de todos. No podemos permitir que la doña nos vea contigo, Yesenia. Vamos por la escalera de atrás. ¿Me quieres hacer creer que Mónica te está ayudando a resolver el asesinato de tu padre? Me está apoyando. Créeme que no es nada fácil trabajar en un caso en donde la persona que te dio la vida acaba de perderla. ¿Sigues pensando que yo lo maté? Suponer no sirve de nada. Yo necesito encontrar pruebas para saber quién lo hizo. ¿Ya ni siquiera me miras? ¿No me escuchas? ¿No te importan mis juramentos? Saúl, ¿dónde quedó el amor que decías tenerme? También amaba a mi padre. Y el dolor y la rabia que siento en este momento es más grande que cualquier otra cosa. Sí, sí, lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero ¿y el amor que sientes por mí? ¿Está bien? Está bien. Basta de palabras, tienes razón. De nada sirven las suposiciones. Así que tendré que demostrarte con hechos que soy inocente. Ojalá puedas hacerlo. Lo voy a hacer. Voy a encontrar la forma de probar que todo esto es una trampa. Solo te advierto algo. Cuando te la demuestre, tal vez sea demasiado tarde. Y voy a ser yo la que ya no pueda perdonarte ni quiera saber nada de ti. ¿Cómo que
vino Altagracia? ¿Azucena la vio? ¿Cómo se atrevió a venir y faltarle al respeto a los Aguirre? Pues es que ya dijo que como no estuvo ni en el entierro ni en el velorio de don Jaime. Ah, pues ¿por qué le van a despellejar viva? No, ya no hablemos más de esa mujer, Yesenia. Pues mira, yo sí me preocupé un chorro por ti, Yesenia. Yo ya no quiero que tengas más broncas con ella, la neta. ¿Sabes qué, Mónica? Hay algo que pues no he tenido chance de decirte y yo quiero que lo sepas para que ya no te preocupes. ¿Qué, a poco te vas a escapar de la doña? Pues, más o menos. Fíjate que hay un amigo que me quiere ayudar. Es un cliente que una vez le ayudé porque se ganó la lotería. Sí, con mis predicciones, ¿tú crees? Entonces ahora pues me quiere ayudar porque tiene un chorro de lana. ¿Qué pasó, jefe? ¿Te duele la cabeza o qué? Sí, mija, no es nada. Un pequeño dolor de cabeza, olvídalo. Ay, jefe, no, tranquilo, está bien, pues es que sí son un chorro de problemas juntos. Oye, yo todo lo hago por ti, por Lázaro, Es que, mira, le conté a mi cuate que yo no podía seguir aquí porque hay alguien que me está buscando y sabe que vivo aquí en esta vecindad. Yo no le dije que es Altagracia, para que no se espante, pero el caso es que ese cuate se quiere ir de viaje y nos va a prestar su depa para mudarnos nosotros tres ahí. Karen, pasa. ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿qué te digo? Mira, estuve haciendo una lista con los posibles asesinos de mi padre. Y sospechosos también. Bien, la checo y te digo lo que pienso. Está bien. Ahora quiero hablar de otra cosa. Fui a la fundación donde trabajas y estuve platicando con Daniel Llamas. ¿Estás seguro que no te siguieron hasta aquí? Si alguien nos ve juntos, sería muy malo para... Termina de contarme qué te dijo esa mujer policía. ¿Qué tanto sabe, Demasiado. Sabe que de joven yo vivía en Veracruz y que Alejandro y yo estudiamos con Miguel en la misma escuela. Me hizo preguntas sobre el pasado porque está investigando la desaparición de Miguel. ¿Me mencionó a mí? No, de ti no dijo nada. Debe ser porque no estudiaste con nosotros en la misma escuela. Pero Francisco sí estudió con ustedes y yo era su vecino. Los conocí por medio de él. Tampoco nombré a Francisco. De seguro porque está en el extranjero y está fuera de su alcance. ¿Crees que solo quiere encontrar a Miguel? ¿O está más interesada en encontrar a los demás monkeys? No lo sé, pero no es tonta y está comenzando a atar cabos. ¿Cómo fue que esa judicial dio contigo, ¿Por qué vino a verte? La conocí en el funeral de Jaime Aguirre. Esa mujer es amiga de Saúl. Fuiste a ver a Saúl. Te lo dije, Altagracia. A ver, cálmate, por favor. ¿Qué pasó? ¿Te encontraste a su mamá? ¿O te vio alguien en la vecindad? Ay, Altagracia, habla, por favor. ¿En dónde estabas? Sí, fui a ver a Saúl, a su departamento en la vecindad. Pero nadie me vio, no te preocupes. ¿Y te creyó? ¿Pudiste hablar con él? Me encontré con esa. Estaban ahí acostados. Se ve que durmieron juntos. ¿Quién es esa? La mosca muerta. La que vendía tortas. A la que estoy ayudando y le regalé ropa. La que le dio oportunidad de trabajar en mi empresa, Regina. Que luego la nombré mi asistente. Imagínate. Cría cuervos y te sacaran los ojos. Pero deja que te encuentre, Mónica, de nuevo, vas a ver.